Chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un video que desde hace muchísimo tiempo quería traerles. Y es que ustedes estarán de acuerdo conmigo que al momento de ver todas estas tendencias nuevas en el maquillaje, todo lo que se pone de moda, todo el mundo queremos hacerlo. Así que esta vez les traigo un video de no los errores ni los horrores, sino la masacre que cometemos al maquillarnos. Así que si quieres ver todos estos errores que incluso yo los sigo cometiendo, quédate viendo el video. Y la primera masacre que cometemos a la hora de maquillarnos son las cejas, chicas. Las cejas gruesas y marcadas. ¿Quién no ha vivido esto? ¿A quién no le ha pasado que al estar comenzando todo esto en el mundo del maquillaje, pues no sabemos elegir los colores, ni el tono, ni nada? Y terminamos con unas cejas de payaso, todas gruesas. Incluso cuando se vino toda esta ola de la nueva tendencia de las cejas bien pobladitas, recuerden que se estaban usando súper delgadas, después se vinieron bien marcaditas, que hubo un tiempo en que se le dijeron, bueno, más bien se le llamaron las cejas Hollister, y sí, encuentro la imagen, se las voy a poner por aquí en algún lado del video. Después empezaron a bajarle un poquito de tono y ya no serán tan marcadas, pero siguen un poquito definidas. Pero ¿quién no ha cometido ese error, chicas? Yo creo que todas, ¿verdad? La segunda masacre a la hora de maquillarnos es no saber escoger el tono de tu base de maquillaje. Plebes, aquí hay tres sopas. O lo escoges perfecto, cosa que es un poquito difícil, o lo escoges demasiado blanco, o lo escoges demasiado oscuro. Lo más común en este caso es que lo escogemos demasiado blanco y damos el efecto Gasparín. Dios mío. De verdad no entiendo, yo misma lo he padecido, pero en mi defensa puedo decir que a diferencia de las demás personas, o sea, lo normal es que tu cuerpo sea de un color más oscuro que tu cara siempre es pálida. Bueno, yo soy más atravesada que no sé qué. El caso es que mi cara tiene un tono más oscuro que el resto de mi cuerpo. O sea, de mi cuerpo soy más clarita que mi cara, así que batallo demasiado. Las que me vienen siguiendo de mucho tiempo atrás saben lo que yo batallo para escoger una base de maquillaje que le llegue al tono, porque yo tengo que igualarle al tono de mi cara, al tono de mi cuello, al tono de esta parte de aquí. Entonces imagínense, tengo que hacer una igualación de 1500 cosas al cuadrado y al cubo. He dicho, caso cerrado. Sí, chicas, por favor, cuando escojan la base de maquillaje, nunca se la prueben aquí en la muñeca, ni mucho menos. Siempre pruébensela en esta parte de aquí, porque aquí en la quijada y aquí en el cuello es donde se encuentra la diferencia de color. Así que un tono que quede en esta parte de aquí y aquí será el tono indicado para ti. La tercera masacre, y esta la he visto bastante, y esto es por ignorancia, chicas, y es el tratar de tapar imperfecciones poniendo más maquillaje. O sea, me puse maquillaje, luego me miré un barrito, me miré un granito, me miré una manchita de café, bueno, pongo otra plasta de maquillaje y pongo y pongo y pongo, ¿y qué terminamos? Terminamos con una máscara de maquillaje horrible. ¿Por qué les digo que eso es ignorancia? Porque no saben utilizar los correctores. Acuérdense que tenemos correctores lilas, tenemos correctores verdes, tenemos el más deseado corrector, que es el corrector color duraznito, que a todas las morenitas nos va ideal, sobre todo en las ojeras, porque la mayoría de nosotros ¿tendemos a eso? Bueno, ustedes me entienden. Tenemos las ojeras en un tono marroncito, cafecito, o sea, feitas. Así que todos los correctores que sean en tono durazno son los mejores para cubrir esas ojeras. Ahora, tengan en cuenta, cubrir ojera es una cosa e iluminar ojera es otra muy diferente. La quinta masacre en esto del maquillaje, Dios mío santo. Se trata de lo que las Kardashians nos trajeron y es el famoso contorno, ¿sí? Eso que nos hace vernos más delgadas, pues de la cara, porque del cuerpo no, ¿eh? Y chicas, debemos de tener mucho en cuenta que todas las tendencias van evolucionando. Por ejemplo, esta del contorno, en aquel entonces se usaba súper marcado, o sea, la Kim Kardashian. Ahorita ya no es así. ¿Y qué pasa cuando se lo realizan? Que solamente utilizan un color, o sea, se ponen el café sas y empiezan, bueno, hay veces que ni siquiera lo difuminan. El contorno solamente va en esta área de aquí. ¿Qué pasa y qué hacen la mayoría? Se lo traen hasta la boca, o sea, hasta aquí, y se mira una línea gruesa, café, sin difuminar y hasta la comisura de la boca. Eso se ve horrible, horrible, no lo hagan.
Cuando estén haciendo su contorno, por favor, traten de difuminarlo lo más que puedan. Y sobre todo, algo que les quiero dejar bien en claro es que una cara, antes de ponerle contorno, la tienen que broncear. Broncear es darle el color, o sea, avivar otra vez el tono de tu cara. Porque ¿qué pasa cuando ponemos la base, correctores y demás? La cara nos queda como gasparín, nos queda súper pálida. Entonces le tenemos que regresar un poquito de color y no irnos directamente al contorno. Porque recuerden que el contorno es un color mucho más oscuro que el color normalito de tu piel. Ahora, ¿por qué les digo que tenemos que broncear? Porque igual que los ojos, el contorno debe de llevar cierta degradación de colores. Por eso primero bronceamos, o sea, un color más bajito y vamos de poquito en poquito subiendo el tono de lo que es el contorno. Así que por favor, tómenlo en cuenta la próxima vez que se quieran hacer el Kim Kardashian. La sexta masacre en esto del maquillaje, y es pasándonos a los ojos, es chicas no utilizan el color de transición. Muchas dicen, el color de transición, ¿a qué se refiere? Bueno, el color de transición es aquel color que ponemos en la cuenca, o sea, es el primer color, bueno, más bien el segundo, depende cómo ustedes realicen su maquillaje, pero en mi caso, yo lo primero que hago después de maquillarme las cejas es iluminar el hueso de la ceja, y lo segundo es poner el color de transición, que es lo que me va a dar paso a todo lo demás, a todo el demás trabajo que yo voy a hacer en mis ojos. El color de transición me va a ayudar a que las sombras se difuminen mucho mejor y a que se mire un degradado en los ojos. Y si ustedes no lo utilizan, va a ser un poco más difícil que se les difuminen las sombras y que se compacten más al ojo. Así que tómenlo en cuenta, chicas. El color de transición siempre tiene que ser un color mate, y por lo regular y por lo general, el colorcito que utilizamos es un cafecito muy, muy bajito. Puede ser el que ustedes quieran, pero siempre, siempre tomando en cuenta qué tipo de colores van a utilizar después. La séptima masacre es cuando nos queremos realizar un smokey eye. Déjenme decirles que el smokey eye es algo bien complejo, o sea, no es nada fácil, no es para principiantes. Si jamás has hecho un smokey eye, por favor no vayas a decidir hacértelo antes de ir a una boda, a unos 15 años, o sea, jamás, jamás. Porque si no tienes experiencia, no te va a salir y vas a terminar haciéndote un reguero. ¿Qué pasa cuando hacemos una smokey eye? Debemos de ir de poco a más, no de más a menos. No, es de poco a más, sobre todo porque estamos utilizando una sombra negra. Las sombras negras son las más difíciles en el mundo mundial de difuminarlas. Y si no tienes experiencia y no sabes hacerlo, va a ser muy, muy, muy desastroso todo lo que va a resultar después de eso. Sobre todo cuando realices un smokey eye, por favor, trata de irlo difuminando poco a poco e irlo subiendo poco a poco. ¿Qué pasa cuando no sabes? Terminas con una sombra hasta acá, que ni siquiera dejaste chance de poner un poquito de iluminador en el hueso de las cejas. Así que por favor, chicas, no vayan a elegir hacerse un smokey eye si van a tener un evento importante y es la primera vez que lo hacen. No vayan a querer practicar antes de ir, por favor. Los estoy diciendo en serio, es en serio. La masacre número 8, y creo que es una de las más importantes y la que más me da como comezón, me genera no sé qué cuando lo miro, es cuando no difuminan las sombras. Diosito santo. Por favor, chicas, dense el tiempo de trabajar con las sombras, dense el tiempo de conocer sus brochas, dense el tiempo de sentarse frente al espejo y decir, wow, qué guapa me miro, qué hermosa me miro, qué perrones me quedaron los ojos. Cuando estamos comenzando en esto del mundo del maquillaje, pues sinceramente no sabemos nada, no sabemos qué es eso de difuminar, no sabemos hasta dónde tenemos que dejar de difuminar, pero chicas, por favor, dense el tiempo de que, por ejemplo, si van a combinar dos colores, 3, 4, 5, 20, los que ustedes quieran, por favor, que se difuminen entre sí, que no se miren líneas, que no se mire marcado, que no se mire una línea para acá y otra para allá. O sea, por favor, que quede un trabajo muy bien trabajado y sobre todo que se mire lisito, parejito. O sea, que no se mire ese corte entre un color y otro, porque créanme que se mira espantoso. No salgan a la calle así, es un delito, las van a meter a la cárcel. He dicho, caso cerrado. La masacre número 9, y esta me da muchísima risa. Dios mío, ok, esta es otra tendencia. Llegó el delineado ese de gato, este que, o sea, ese que nos hacemos así. Pero plebes, hay algunas que abusan de eso. De verdad que eso es un abuso. Hacen el delineado
y la colita les llega hasta las orejas. O sea, por favor. Chicas, no hagan eso, por favor. El delineado es dependiendo la forma de tus ojos, dependiendo el maquillaje también que vayas a utilizar. Por ejemplo, unos ojos con párpado caído, si ustedes le quieren realizar un delineador así que tenga la cola hasta acá, hasta arriba, hasta la 100, no les va a quedar, les va a arruinar el trabajo, van a hacer que se miren muy feo. Es más, no pueden hacerlo porque el párpado está caído. Por favor, tengan en cuenta también la ocasión, si es de día, si es de noche, si es en la tarde, si es en la mañana. Por favor, o sea, ¿cómo en la mañana me van a traer un súper delineado hasta acá? Claro, aquí entra la cuestión de los gustos y demás. Pero si nos vamos a lo que está bien y a lo que está mal, dependiendo de los ojos que lo miren, pues créanme que eso no se mira bonito, pero para nada. La masacre número 10, que yo la acabo de cometer y lo van a ver en un video. ¡Qué vergüenza! Es la pestaña mal colocada. Sí, plebes, la pestaña tiene su modo. Miren, yo les tengo un tip aquí para poner la pestaña, ¿no? Que no lo seguí. Yo creo que ahorita ya la traigo hasta despegada. Pero cuando ustedes estén poniendo la pestaña, por favor, agarren su espejito, el que ustedes tengan. Yo no tengo ahorita ninguno en la mano. Lo agarran y lo van a hacer hacia arriba y van a tener su ojo hacia arriba. ¿Me entienden? Hacia arriba. Cuando la pongan la pestaña hacia arriba, nada más la van a poner. Claro que el pegamento debe de ya estar como tipo chicloso, entonces en cuanto la dejan, cuando la suelten, ¡pum!, se va a pegar como si nada. La mayoría hace esto, pone el espejo aquí abajo y se la pone. Sí, es muy fácil de ponerla, pero ¿qué pasa? Que la pestaña, cuando lo hacen hacia abajo, la pestaña queda caída, no se les mira levantada. En cambio, si ustedes la hacen así, ponen la pestaña hacia arriba, la pestaña va a quedar como vaca, o sea, así, como ojos de vaca, literal. Se ve mucho, mucho mejor. Se ve más levantadita y abre mucho más el ojo. La masacre número 11 es aquellas que se creen Heidi, que se creen las muñecas de yo no sé qué, que quieren traer las mendigas aquí, tortonas rosas, bien feas, bien horribles. Please, por favor, tengan talento, no manchen. Cuando nos pongamos el rubor, número 1, debemos de saber qué tipo de color nos favorece. Si estás morenita, por favor, no te vayas a poner un mendigo rubor de esos rosa flor, no, jamás. Si eres morenita, los que más nos favorecen son aquellos colores duraznitos. Esos colores, miren qué bonito se nos mira, o sea, chequen la calidad de la melcocha, ¿sí ven eso? Y otra cosa que hacen con el rubor es ponerse plastas y plastas y plastas y plastas y plastas. O sea, como que por cada brochazo les van a dar 10 pesos, no manchen. Párenle a su carro, alivianen la anemia, ¿no? Además, cuando se pongan el rubor, les doy un tip. Siempre comiencen de esta parte de aquí hacia abajo y lo que les quede se lo ponen aquí, en la manzanita. Nunca vayan a hacerlo al revés, o sea, porque cuando agarran ustedes el rubor, todo el rubor está ahí, porque muchos ni siquiera lo sacuden. Todo el rubor está ahí, todo el producto, y empiezan desde aquí, pues aquí les queda todo lo rosa o del color que sea y acá ya no les queda nada. Entonces es cuando se nos marca aquí horrible. Así que si ustedes se van a poner rubor, siempre empiecen de esta parte aquí hacia abajo. La masacre número 12, y de esta me considero culpable, o sea, culpable totalmente. Llévenme con la doctora Polo si quieren. Yo, caso cerrado. Con quien usted quiera. Es la exageración en el iluminador. Esta es una tendencia también que está, pero súper guau ahorita. O sea, que nos brille el pómulo, que se nos mire acá la piel rozagante, bien brillante, miren, oh sí. Eso está de super moda y todo el mundo lo queremos traer. Yo me considero culpable porque a mí me encanta andar exagerando, o sea, a mí me encanta brillar como foco, me encanta que ponerme. Error, chicas, error. Por eso les decía que a muchos de los errores yo los he cometido y los sigo cometiendo. O sea, imagínense, poner iluminador y ponernos aquí y ponernos acá. No, iluminador, acuérdense que solamente va, es para precisamente eso, iluminar y realzar y levantar y todo lo que sea para arriba ciertas áreas de nuestro rostro, como son los pómulos, la puntita de la nariz,
un poquito en esta parte aquí, pero nunca ponerse en esta parte aquí y acá. No, 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 no. Son ciertas áreas nada más para darle una calidez al rostro y que se mire un poquito más rozagante, una piel más sana, más fresca, más brillante, ¿me entienden? Y la masacre número 13, y con esta terminamos, es también una tendencia que se vino a full, y son los labiales metálicos. ¡Alto! No a todas nos quedan los labiales metálicos, o sea, por favor, no traigas la trompa metálica. Fíjate primero si te quedan o no te quedan. Aunque a algunas personas les vale, ¿verdad? Y qué bueno, si te vale, pues póntelo. Pero no, se ve horrible, se ve bien feo. Chicas, si ustedes tienen los labios muy arrugaditos, si tienen demasiadas arruguitas o lo traen demasiado reseco los labios, no se atrevan a ponerse un labial metálico porque eso les va a alborotar mucho más las arrugas que tienen en el labio. O si los traen resecos, pues obviamente más resecos se les van a hacer y más resecos se les van a ver. Tomen en cuenta que sus labios deben estar muy bien hidratados, pero si su problema ya es tener los labios muy arrugaditos, no se les va a ver bonito. Y plebes, y así como yo, ustedes también cometieron una de estas masacres que les acabo de mencionar. Por favor, compártanlo en tus redes sociales y coméntenme acá abajito cuál de todas estas masacres ustedes realizan. Y si las realizan todas, pues también coméntenmelo. No olviden regalarme un like. Chicas, acuérdense que se tienen que suscribir al canal, porque si no, pues obviamente no van a recibir la notificación de los videos nuevos. Y lo mejor de todo es que es gratis, o sea, no les van a cobrar ni un peso, nada. Así que please, si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete. Yo con esto me despido y les mando un besote. Muchísimas gracias por estar aquí viéndome. Les mando un abrazo y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao! ¡Muah!